Las mujeres que participarán en la elección del próximo 2018 tienen un doble reto a vencer. Aparte de que lo harán en igualdad de condiciones y en igualdad numérica, no lo harán en igualdad de circunstancias. Todavía hoy por hoy estamos esperando que las mujeres participen en temáticas tales como salud, educación, temas relacionados con la familia o con los niños. El reto importante que tienen hoy en las mujeres es participar en reformas estructurales, es participar en hacienda, es participar ahí donde se cuidan los dineros, es participar en urbanismo y en todas estas cosas que tienen que ver con las ciudades, con el dinero, con traer inversiones, que son temas donde las mujeres nunca o casi nunca han estado. El reto a vencer no es solamente el número de mujeres que van a contender, es la temática donde estas mujeres van a influir y donde estas mujeres van a participar. Requerimos de mujeres, sí, y las requerimos en todos los temas, transversalizadas en todas las estructuras de gobierno y sobre todo dando su opinión para que la política no siga estando tuerta. Necesitamos esta visión de hombres y mujeres participando en estos grandes temas donde todos y todas tenemos que incidir. Soy Aurora Camacho, estoy emocionadísima por la elección del 2018. Quiero que más mujeres participen y quiero que lo hagan en igualdad de condiciones y en todos los temas. Esta es mi colaboración para Red CL.